Crónicas de la Guerra Asimétrica. Asimétrica. Guerras de primera generación, preponderancia de armas de fuego y formación de ejércitos profesionales al servicio de los estados. Movilización con orden y disciplina de gran cantidad de personas. Guerras de segunda generación, industrialización y mecanización. Capacidad de movilización de grandes ejércitos y uso de maquinaria bélica. Poder de fuego y guerra de desgaste. Guerras de tercera generación. Ataque relámpago. Blitzkrieg. Se basa en la velocidad y sorpresa en el ataque para anular la capacidad operativa del enemigo mediante el terror. Se vence el enemigo por la capacidad de maniobra y superioridad tecnológica. Comienza la guerra psicológica. Guerras de cuarta generación. Al poderío tecnológico se oponen las fuerzas irregulares que no presentan grandes batallas, sino tácticas no convencionales de combate. El Estado pierde el monopolio de la guerra. Ante un enemigo elusivo, el campo de batalla se traslada a la mente. En todos los países se discute ahora si estallará o no una tercera guerra mundial. Frente a esta cuestión, también debemos estar espiritualmente preparados y examinarla de modo analítico. Estamos resueltamente por la paz y contra la guerra. No obstante, si los imperialistas insisten en desencadenar una guerra, no debemos sentir temor. Nuestra actitud ante este asunto es la misma que ante cualquier otro desorden. En primer lugar, estamos en contra. En segundo, no lo tememos. Después de la Primera Guerra Mundial, apareció la Unión Soviética, con 200 millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió el campo socialista, que abarca a 900 millones de seres. Puede afirmarse que si, a pesar de todo, los imperialistas desencadenan una Tercera Guerra Mundial, otros centenares de millones pasarán inevitablemente al lado del socialismo, y a los imperialistas no les quedará ya mucho espacio en el mundo. Incluso, es probable que se derrumbe por completo todo el sistema imperialista. Mao Zedong, discurso del 27 de febrero de 1957. República Popular China, un país que lleva más de 5.000 años escribiendo su propia historia. Una historia que se protege en cada generación como un legado memorable. Un país donde hace más de 2.000 años se inventó el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, el sismógrafo y también una magnífica ruta estratégica para comercializar sus productos. La Ruta de la Seda. Un país donde su pasado está siempre en armonía con el presente. En el siglo XXI, China es una superpotencia mundial cuyo papel es preponderante en los venideros desafíos de la humanidad. Muy buenas noches, estimada audiencia. En nuestro episodio de hoy, trataremos un tema muy importante de cara al futuro de las naciones del globo terráqueo. Diversas agendas multilaterales han trazado como objetivo difuminar las fronteras, debilitar el poder territorial autónomo de los estados para la conformación de estructuras supranacionales sujetas al control de una reducida élite. Un importante suceso de la historia de China nos conducirá a las claves para afrontar este nuevo reto para las naciones,
guerras del opio, cuando la soberanía está en juego. Las famosas guerras del opio fue una etapa de la historia china que merece ser estudiada, para compararla con el actual fenómeno de la pérdida de soberanía de muchas naciones en la geopolítica mundial. Conoceremos cuál es la importancia del opio, no solo en la farmacopea internacional, sino como droga recreativa. También veremos cómo el mercado generado por esta materia prima, a pesar de producir tantos problemas, terminó siendo una catapulta de lo que conocemos hoy como el gigante asiático. Luego de estos hechos aparentemente desafortunados, China se hizo más fuerte como nación. Entre los siglos XVII y XVIII, se inician entre Occidente y Asia las transacciones comerciales a gran escala. Europa se consigue con una China autosuficiente, que producía de todo, pero para su mercado interno. China intentó limitar a un mínimo el contacto con el mundo exterior. Los chinos solo permitieron el comercio por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para los artículos importados y demanda limitada. China producía productos sumamente codiciados por los europeos, como porcelana, té y seda. Sin embargo, a China no le interesaba comprar prácticamente nada de los europeos, y si acaso compraba, exigía que las mercancías fueran pagadas con plata. Pero existía una sustancia poco conocida, llamada opio, derivada de la planta adormecedora, cultivada en la India, que los chinos compraban para uso medicinal. Los portugueses, con astuta visión comercial, se las ingeniaron para venderle a la aristocracia china el opio de la India con fines recreativos. El opio se mezclaba con tabaco en un proceso inventado por los españoles, que luego fue perfeccionado por los holandeses en el siglo XVII. Pero, ¿qué es el opio? ¿Cuáles son las características de esta sustancia que la convirtieron en el centro de la controversia entre dos naciones? El opio es un conjunto de sustancias obtenidas a partir de las semillas de la planta adormidera o amapola real. El opio tiene poderosas propiedades narcóticas y contiene alcaloides como la morfina o la codeína. El opio es conocido como una de las drogas más antiguas del mundo. La referencia más remota que tenemos hoy en día sobre el consumo de opio proviene de la antigua Mesopotamia, durante el 3400 a.C. aproximadamente. Los antiguos sumerios se referían a las flores de la amapola, de la que extraían el opio, como la planta de la alegría. Su cultivo fue continuado por los antiguos griegos, persas y egipcios, siendo su uso muy notable durante el reinado de Tutankamón. Homero, en la Odisea, se refería a los enormes poderes de curación de este narcótico, llamándolo algo que hacía olvidar cualquier pena. Los griegos la cultivaron y utilizaron con fines principalmente medicinales, como analgésico en forma de infusiones o con el opio en bruto para el dolor de muelas, como laxante contra las fiebres y para hacer dormir a los niños. El historiador Heródoto hace la primera mención explícita del uso medicinal de esta droga. En los primeros templos de Esculapio, modelo de los hospitales actuales, nada más llegar, los pacientes eran sometidos a una incubatio o ensueño sanador. Hipócrates es el que le da su nombre actual a la droga, que traduce opos mekonos o jugo de adormidera. Él lo recomendaba como tratamiento para la histeria, que considera como una sofocación uterina. Con la expansión de la medicina griega por el mundo antiguo, se extendió el uso del opio, incluso como anestésico en operaciones.
Sin embargo, es probable que también se usara por causas recreativas sin ser probablemente conscientes de sus efectos adictivos. Desde la antigüedad, se sabe que las sustancias derivadas del opio causan adicción. ¿Cuáles son los derivados del opio? ¿Cómo actúan en el cuerpo humano? Los efectos del opio son muy fuertes, produciendo un estado de analgesia y sensaciones de felicidad, así como tranquilidad general, aunque también pueden generar vómitos, sudores, dolores de cabeza, entre otros. Además, causa síndrome de abstinencia, en el cual se dan efectos como depresión, náuseas o diarrea. Sus constituyentes y derivados se utilizan como analgésicos en circunstancias extremas, como en las etapas terminales del cáncer, aunque su producción también está destinada a la fabricación de drogas ilegales consideradas muy peligrosas por su alta capacidad de adicción. Los opiáceos son sustancias químicas psicoactivas que provienen, ya sea directa o indirectamente, de la planta adormidera y que imitan el poder analgésico de los opiáceos endógenos, aquellos que nuestro sistema nervioso central produce por sí solo, conocidos como endorfinas, encefalinas y las dinorfinas. Estos opiáceos exógenos se dividen en tres tipos según su proveniencia y fabricación. Los opiáceos naturales son los alcaloides del opio. Provienen directamente de la planta y no son sintéticos. Estos son la morfina, considerada la principal de los alcaloides, la codeína y la tebaína. Los opiáceos semisintéticos o artificiales son creados en laboratorios a partir de los opiáceos naturales. Estos pueden ser la hidrocodona, sintetizada a partir de la codeína, la oxicodona, sintetizada a partir de la tebaína, y la heroína, sintetizada a partir de la morfina y mucho más potente que esta. Los opiáceos sintéticos son completamente artificiales e imitan el efecto de los anteriores, aunque su estructura no está relacionada con los alcaloides del opio. Estos pueden ser petidina o metadona. ¿Cómo funcionan los opiáceos? Los opiáceos hacen que el sistema nervioso libere dopamina, el neurotransmisor considerado como centro del placer y que descarga en el cerebro la sensación inmediata de euforia y de recompensa. Esto genera una alta motivación, haciendo que el consumidor necesite de nuevas dosis para volver a conseguir esa descarga de satisfacción. Su uso continuado genera una alta tolerancia a la sustancia y provoca una adicción muy peligrosa. Consumir opio o sus derivados sin supervisión médica y farmacéutica puede ser muy peligroso. El uso de los medicamentos derivados del opio es extremadamente limitado por sus altos riesgos de adicción, siendo muchos de ellos ilegales. El consumo de medicamentos como la morfina es restringido y solo se usa cuando un profesional de la medicina lo considera adecuado dadas sus propiedades para aliviar el dolor. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta la alta adicción que generan estas sustancias y las consecuencias nefastas para la salud que pueden acarrear. El consumo continuado de derivados ilegales como, por ejemplo, la heroína, continúan causando el sufrimiento y la pérdida de miles de vidas. Una sustancia poderosamente adictiva, una balanza comercial deficitaria y una enorme ambición de dominio por parte de la Gran Bretaña fueron los factores que dieron origen
a una de las acciones más contundentes del imperialismo mundial. En el siglo XVIII, a causa de la alta demanda de té, seda y porcelana en Gran Bretaña y la baja demanda de mercancías británicas en China, los ingleses tenían un gran déficit comercial con China y debían pagar estos artículos con plata. Tomando el ejemplo de los holandeses que traficaban el opio desde Indonesia, la Gran Bretaña comenzó a exportar ilegalmente opio a China desde la India británica para contrarrestar su déficit. Las ganancias se acercaban al 400% y el consumo crecía casi en todas partes. Las exportaciones de opio de los británicos crecieron vertiginosamente de aproximadamente 15 toneladas en 1730 a 75 toneladas en 1773. El comercio del opio creció rápidamente y el flujo de plata hacia China comenzó a reducirse. Después de bregar arduamente por abrir el mercado chino, las principales importaciones chinas para el consumo masivo resultaron ser una droga, el opio y un combustible, el queroseno. El opio, tras ser elaborado en la India, se vendía en subasta pública bajo el patrocinio oficial británico de la India y era posteriormente transportado a China por comerciantes privados, británicos e indios, autorizados por la Compañía de las Indias Orientales, que aún gobernaba la India. Las ventas de opio en Cantón pagaban los envíos de té chino a Londres, en un próspero comercio triangular entre India, China y Gran Bretaña. El comercio de la droga se triangulaba de la siguiente manera. Primero, se transportaba el opio cultivado en la India al Imperio Chino. Segundo, se pagaban con opio las porcelanas, sedas y té. Y tercero, estas mercancías se llevaban a la costa este de los Estados Unidos y a Gran Bretaña, en donde se cobraban y con lo producido se iba a la India para comprar más opio. La adicción al opio había alcanzado a los campesinos más aislados y los obreros de las grandes ciudades gastaban 2/3 de su salario para mantener el vicio. Ante el desenfrenado abuso del comercio del opio en China, el emperador Daoguang prohibió la venta y el consumo de opio en 1829 y ordenó a Lin Zetsu, gobernador de Hubei y Hunan, un burócrata eficiente de alta solvencia moral, que combatiera rápidamente esta plaga. Y este respondió atajando la corrupción de los funcionarios imperiales y ordenando la confiscación y destrucción de más de 20.000 cajas de opio, lanzándolas al mar en el propio puerto de Cantón. Lin Zetsu no solo era un hombre de acción, sino un probo magistrado. En 1839 envió una carta a la reina Victoria de Inglaterra en los siguientes términos. Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. Anteriormente, el número de fumadores de opio era reducido, pero ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente. Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio. Parece ser que esta mercancía envenenada es fabricada por algunas personas diabólicas en lugares sometidos a vuestra ley. He oído decir que en vuestro país está prohibido fumar opio. Ello significa que no ignoráis hasta qué punto resulta nocivo. Pero en lugar de prohibir el consumo del opio, valdría más que prohibieseis su venta, o mejor aún, su producción. Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado.
Entonces, no solo no obtendréis ningún beneficio de nosotros, sino que os arruinaréis en el negocio. No digáis luego que no se os avisó a tiempo. Tras la incautación del opio por parte del comisario imperial, Lin Zetsu, y el envío de la carta abierta a la reina Victoria, el gobierno inglés acusó a China de destruir mercancías británicas, con lo que fue el principio de una serie de escalada de tensiones que llevó al corte de suministros a los barcos británicos y bloqueo de los puertos de Kowloon y Canton por parte de los chinos, hasta que el 30 de agosto llegó al estuario del Río de las Perlas en Kowloon el HMS Volage, enviado desde la India para defender la flotilla británica de un potencial ataque chino. El superintendente inglés Charles Elliot envió una advertencia al gobernador de la guarnición de Kowloon de que el embargo de víveres y agua debía terminar pronto. Para ese momento, Elliot estaba a cargo de una flotilla de unas 60 embarcaciones con 2.000 personas a bordo, fondeados en alta mar frente a la costa de China, con lo que estaban quedando rápidamente sin provisiones. El 4 de septiembre de 1839, Elliot envió una goleta y un cúter armados para aprovisionarse en Kowloon. Las dos embarcaciones se aproximaron a los tres juncos de guerra chinos fondeados en el puerto de Kowloon y pidieron permiso para tomar tierra y abastecerse. Las autoridades chinas les abrieron el paso y los británicos pudieron abastecerse de algunos productos básicos por parte de los marineros chinos. Aunque el comandante chino de Kowloon se negó a permitir que los británicos comerciaran con los habitantes de la península, la situación se volvió tensa y durante la tarde del 4 de septiembre, Elliot envió un ultimátum a los chinos, amenazándolos con un bombardeo si se negaban a permitirles abastecerse con la población local. A las 3 de la tarde, Elliot ordenó el bombardeo de los juncos chinos que devolvieron el fuego. La refriega duró hasta el anochecer, cuando los juncos de guerra chino se retiraron, dando por terminada a la que fue llamada la Batalla de Kowloon. ¿Cuáles fueron las acciones subsiguientes del Imperio Británico? ¿Qué se conoce como diplomacia de cañoneras? En la próxima parte trataremos estos temas. Las imágenes y sueños inducidos por el opio han inspirado a muchos artistas desde hace siglos. Posiblemente, el primer escritor que describió en todo detalle los efectos buenos y malos del opio haya sido Thomas de Quincey, quien publicó por entregas en la revista London Magazine a finales de 1821 la obra Confesiones de un comedor de opio inglés. Para aliviar un recurrente dolor de muelas, el escritor descubrió que el opio no solo tenía propiedades analgésicas, sino que inducía, al mismo tiempo, a un estado de beatitud. Las descripciones del autor gozaron de tremendo reconocimiento internacional, y la obra fue traducida a varios idiomas y muchas veces reimpresa. Con una prosa extraordinariamente rica, De Quincey nos narra en la primera parte del libro cómo a partir de los 17 años, cuando abandonó la seguridad del hogar y se expuso a penalidades como el hambre y el frío,
se inició en el consumo de opio. En la segunda parte del libro, el autor nos conduce a las particularidades del consumo de opio. El consumo del opio en la Gran Bretaña se hacía a través del láudano, una preparación compuesta por vino blanco, azafrán, clavo, canela y granos de opio. Este brebaje fue muy popular entre las capas más bajas de la sociedad londinense. Los sábados por la tarde, los mostradores de las boticas se llenaban de píldoras de uno, dos o tres granos, en previsión de la demanda esperada por la noche. La causa inmediata de esa costumbre era la estrechez de los salarios, que en aquel momento no les permitía concederse cervezas o licores. Aparte de su abierta disponibilidad, el escritor inglés asegura en su libro que los efectos del opio son superiores en placer y profundidad a los que produce el alcohol, sugiriendo incluso que por ello las instituciones victorianas fomentaban su amplio uso. La visión del escritor inglés sobre esta sustancia es ambivalente, libre de posiciones éticas, científicas o legales, aunque siempre favorable hacia el consumo del opio desde la perspectiva de la inspiración literaria. De Quincey narra cómo comenzó a consumir opio de forma moderada, unas 20 gotas de láudano cada 3 semanas, pero después su consumo aumentó hasta 8.000 gotas de láudano diarias, lo que lo convirtió en el consumidor de opio más acérrimo del mundo. Solo tú le otorgas tales dones al hombre. Tú posees las llaves del paraíso. ¡Ah, justo, sutil y poderoso opio! En la Inglaterra victoriana, los escritores encontraron la inspiración entre vapores de opio. La cultura del opio y la fascinación por lo exótico aparecieron en las obras de renombrados autores como Charles Dickens, Oscar Wilde y Arthur Conan Doyle, mostrando cuán profundamente había penetrado el opio en la sociedad inglesa victoriana. Muchos poetas románticos, incluidos Percy Shelley, Lord Byron, John Keats, quien intentó suicidarse con láudano, así como el poeta postromántico Alfred Lord Tennyson, experimentaron el poder visionario del opio. Al otro lado del Atlántico, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe reconoció que el opio jugó un papel en su obra y manifestó un gran interés por todo aquello que indujera a la expansión de la conciencia. En Francia, el hombre de letras, Théophile Gautier, denominó el consumo del opio como una verdadera experiencia kinestésica. La era victoriana fue una época de grandes contradicciones, donde reinaba la hipocresía. Con la llegada al trono de Victoria I, en 1837, la burguesía alcanzó el poder en Inglaterra. En su política interna, la nación supo mantener su forma parlamentaria de gobierno lejos de las influencias extranjeras, lo que permitió el establecimiento de reformas liberales sin necesidad de movimientos revolucionarios como en Francia. Este aislamiento de las políticas europeas del momento le permitió a la Gran Bretaña centrar sus esfuerzos en el avance de su revolución industrial y el desarrollo de su ya poderosa flota naval. La expansión del Imperio Británico contribuyó a su apogeo económico en la segunda mitad del siglo XIX, convirtiéndose así en la primera potencia económica mundial. Esto provocó una creciente popularidad de la monarquía entre el pueblo, que pronto comenzó a considerar a su reina como un símbolo de la prosperidad económica de Inglaterra. El largo reinado de Victoria y el carácter aburguesado y moralista de su corte convirtieron en un hecho generalizado el cultivar una fachada de dignidad y recato, junto con la prevalencia de fenómenos sociales como la prostitución y el trabajo infantil.
En ese periodo, surgieron numerosos movimientos sociales que intentaron mejorar las duras condiciones de vida que sufrían muchas personas bajo un rígido sistema de clases sociales. La obra de Charles Dickens fue una crónica de estas condiciones de vida. El análisis del capitalismo por parte de Karl Marx y Friedrich Engels fue en gran parte una reacción contra la Inglaterra victoriana. El imperio de la hipocresía se extendía del Royal Albert Hall a los callejones de Whitechapel, de la elegante y puritana corte de la casa de Hanover a Jack el Destripador. Así era el estado de cosas en Inglaterra durante la Guerra del Opio. Luego de ganar la batalla de Kowloon, la escalada de sus acciones fue ejecutada con el refinamiento de un cortesano y la crueldad cirujana de un asesino en serie. Cuando la noticia de la victoria llegó a Londres, los británicos reaccionaron, enviando en 1840 16 buques de guerra y 20 transportes a las costas chinas, cargados con 4.000 hombres. Tras desplegarse ante alguno de los puertos más importantes, el gobierno británico envió una carta a Pekín exigiendo la legalización del comercio del opio, el pago de una indemnización por las mercancías destruidas y la apertura de nuevos puertos al comercio exterior. A pesar del desmedido ataque británico, el emperador chino se negaba a ceder y declaró la guerra a Gran Bretaña. Los británicos respondieron con dureza y tras más de un año de contienda, en el que las tropas chinas no pudieron hacer frente a los ingleses, los casacas rojas arrasaron diferentes bastiones chinos. En 1842, las tropas inglesas entraban en la ciudad de Nankín. Tres semanas después, China e Inglaterra firmaban el Tratado de Nankín, que ponía fin a la guerra. Con este acuerdo, China quedaba a merced de la influencia extranjera, marcando un punto de inflexión en su dilatada historia. El tratado estipulaba que China cedía la isla de Hong Kong por 100 años a Gran Bretaña y aceptaba la apertura de 5 nuevos puertos al comercio internacional: Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, donde los británicos podían comerciar libremente con tarifas fijas acordadas entre su gobierno y la dinastía Qing. Con la firma de este instrumento, los británicos ya no cancelarían con plata las especies que transportaban de China, sino que las intercambiaban por embarques de opio. La dinastía Qing se vio obligada a pagar 21 millones de dólares en compensación por los gastos de la guerra y el cargamento de opio quemado en 1839 por Lin Zetsu. China debía liberar a los prisioneros de guerra británicos y conceder la amnistía a los chinos que ayudaran al gobierno inglés. Estas acciones bélicas de la Gran Bretaña dieron origen a una nueva forma de diplomacia denominada diplomacia de cañoneras. Uno de los más firmes precursores de esta diplomacia fue William Jardine, quien quería defender su narcotráfico de opio en China. Jardine escribió: "Sin compras formales ni negociaciones tediosas, he insistido firmemente a Sir Ive Maitland me autorice a tomar posesión y retener todo lo necesario, y el escuadrón naval bajo su comando es capaz de todo aquello, como toda fuerza naval o militar, que pudiera mandarse desde la madre patria. Cuando todo esté cumplido, y no hasta entonces, la negociación puede comenzar. Usted tomó mi opio, yo su isla de Hong Kong. Estamos empatados, y entonces vivamos en paz. Usted no puede proteger sus costas de los barcos de piratas o bucaneros. Yo puedo. Así que entendámonos y estudiemos cómo promover nuestros mutuos intereses". El caso más grave de aplicación de la diplomacia de cañoneras ocurrió frente a las costas de nuestra patria, en diciembre de 1902. 20 buques de Alemania, Inglaterra e Italia, en conjunto, bloquearon la salida
al mar de Venezuela como mecanismo de presión para que el gobierno de Cipriano Castro pagara la deuda externa que contrajeron gobiernos anteriores. Venezuela entraba al siglo XX con una profunda crisis estructural. A las guerras de independencia, que dieron paso al nacimiento de la República, le siguieron décadas de constantes enfrentamientos entre caudillos y guerras campesinas, lo que no permitía un mínimo de gobernabilidad política. La economía, basada exclusivamente en la exportación de café y en menor proporción el cacao, era vulnerable a la dinámica del mercado capitalista dominante, y la disminución de los precios de la materia prima afectaba sensiblemente a la estructura monoproductora del país. La deuda pública ascendía a 190 millones de bolívares. La cifra era 4 veces mayor a los ingresos fiscales de la República. Estas fueron las condiciones en que asumió el poder Cipriano Castro. Luego de triunfar con la Revolución Liberal Restauradora en 1899, debía cumplir con una deuda que rebasaba el ingreso nacional, justamente cuando el país tenía el aparato productivo atrofiado gracias a las guerras civiles y a que los precios del café sufrían una abrupta caída. Ante esto, Castro declaró en enero de 1901 su negativa a pagar los abultados empréstitos que se habían adquirido antes de su gobierno, y en febrero de 1902 suspendió el pago de la deuda. La situación alertó a las potencias acreedoras que financiaron a caudillos regionales encabezados por el banquero Manuel Antonio Matos a través de empresas transnacionales como la New York and Bermudez Company para derrocar al gobierno. Castro liberó a los presos políticos que manifestaran su deseo de defender la patria, y en el país se inició una verdadera cruzada nacionalista. Venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin precedentes, sin posible justificación. Hecho bárbaro, porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble, porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía. Al llamado de esta proclama, la población venezolana acudió a alistarse en defensa del territorio nacional. Uno de los primeros en presentarse fue el doctor José Gregorio Hernández. Y aunque el presidente Castro se negó a llamarlo a filas por ser más útil en la organización de los hospitales de campaña, este gesto nacionalista del médico venezolano es una virtud que enaltece aún más su imagen, allanándole el camino para llegar a los altares de la iglesia. De este modo, y a pesar de la resistencia que opuso el presidente Castro, el 17 de diciembre de 1902, la Cancillería venezolana pidió la intervención del ministro plenipotenciario de Estados Unidos, Herbert Bowen, país que había permanecido extrañamente indiferente ante la agresión europea en América, para fungir como árbitro en la resolución del conflicto. El 13 de febrero de 1903 se firmó el Protocolo de Washington, donde los reclamos quedaron divididos en 2 partes. Las adquiridas antes del gobierno de Castro y las que correspondían a su administración. Su cancelación se garantizaría con el apartado del 30% de los derechos aduanales. El total de los compromisos adquiridos con las potencias que agredieron la soberanía del país fue pagado en 1913. Como reacción a la barbarie de la diplomacia de Cañoneras y a la curiosa desaplicación de la doctrina Monroe estadounidense, surgió la doctrina Drago. La doctrina Drago fue propuesta el 29 de diciembre de 1902 por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Luis María Drago,
en respuesta a la renuncia de los Estados Unidos a ejecutar la doctrina Monroe durante el bloqueo naval contra Venezuela. Esta doctrina jurídica establece que ningún extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. Se aplicó por primera vez con la firma del Protocolo de Washington en febrero de 1903 bajo mediación estadounidense y la invocación venezolana de la doctrina Drago. Los invasores europeos se retiraron de sus posiciones. No sería la primera vez que los Estados Unidos relajaría la aplicación de la doctrina Monroe. Al regreso, veremos con más detalles estos hechos históricos y su relación con lo sucedido en la Segunda Guerra del Opio y el ataque a la soberanía de los pueblos en pleno siglo XXI. Son países casi conquistados que tienen que adaptar su cultura a las formas de vida occidental. La sociedad occidental tiene recursos, sucursales, soldados y misioneros instalados en todo el mundo para imponer su modelo cultural. Estas palabras del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss ilustran el pensamiento de las potencias europeas con respecto al vasto continente asiático a mediados del siglo XIX. Conformado por países ricos en materias primas y territorios propicios para abrir nuevos mercados y colocar la sobreproducción industrial. El Asia se convirtió en el dorado de las grandes potencias europeas del siglo XIX. China era el país más poblado del mundo y el tercer territorio más extenso del planeta, después de Rusia y la Antártida. Los chinos nunca habían necesitado al mundo exterior y se mantenían fieles a una cultura tradicionalista, anclada en antiguas creencias y esquemas mentales inalterables, ignorante de cuánto sucediese más allá de sus fronteras, que consideraban tierras bárbaras. Europa era el reverso de China. Las tradiciones habían volado en pedazos gracias a los avances crecientes de la ciencia, que estaban cambiando la vida de su heterogénea población. Los europeos, acostumbrados a pelear entre sí desde tiempos inmemoriales, ahora se habían embarcado en un ambicioso esfuerzo conjunto por dominar el planeta entero. Aquellas dos culturas estaban condenadas a no entenderse. El punto focal del conflicto de chinos y bárbaros fue el mismo que había enfrentado desde tiempos inmemoriales a civilizaciones antagónicas: los intereses comerciales. El escenario estaba preparado para que, en 1856, diera inicio la Segunda Guerra del Opio. El Tratado de Nankín no marcó el final de las hostilidades. Ninguna de las dos partes estuvo realmente satisfecha con los términos de dicho tratado. Los chinos seguían dificultando el comercio extranjero como bien podían, mientras los británicos pensaban que merecían más de lo obtenido por el acuerdo de paz, dado su estatus de potencia mundial y por el hecho que habían comprobado que China era militarmente incapaz de defenderse. El tráfico de opio seguía siendo ilegal, lo cual frustraba a los británicos porque continuaba existiendo un problema con su balanza comercial. Los ingleses habían ganado una guerra, pero aparte del territorio de Hong Kong y los sentimientos de triunfo, poco habían sacado como recompensa. Así, siguiendo el ejemplo del Tratado de Huangpu, firmado entre chinos y franceses, Londres propuso renegociar el Tratado de Nankín a Xian Feng, emperador de la dinastía Qing. Los británicos querían incluir nuevas cláusulas muy duras para el gobierno de Pekín,
tales como la apertura de todo el territorio chino al comercio exterior y, muy especialmente, la legalización del comercio de opio. Los chinos, naturalmente, se negaron. En 1856, 14 años después del Tratado de Nanking, se desató el segundo conflicto. La tensión en la zona de Cantón había seguido latente durante aquellos años, pero lógicamente los chinos se habían cuidado de no intentar provocar un nuevo ataque. Sin embargo, los británicos parecían esperar una excusa idónea. Y tal pretexto llegó con un supuesto caso de piratería naval. La tensa negociación en torno a un barco de tripulación china, pero de bandera británica, que había sido abordado por la Guardia Costera China bajo acusación de piratería. Inglaterra exigió la liberación de los tripulantes y acusó a los guardias chinos de haber insultado la bandera, mientras China insistía en que la bandera no había ondeado cuando habían abordado el barco. El asunto provocó otra escalada de enfrentamientos y finalmente la exigua, pero bien artillada, armada británica volvió a atacar, barriendo una vez más a los juncos chinos de su camino, destruyendo con sus cañones varios fuertes costeros y finalmente cañoneando la ciudad de Cantón desde los mismos buques. El Imperio Británico, que no disponía de muchas fuerzas en la zona, dada la cantidad de frentes que tenía abiertos en todo el mundo, solicitó una alianza a varios países que podían tener intereses contra China, como Estados Unidos, Rusia y Francia, aunque solamente Francia se unió a la campaña militar. Juntos, británicos y franceses ocuparon Cantón, mientras otra fuerza anglo-francesa empezaba a remontar el río que los conduciría directamente hacia las inmediaciones de Pekín. El 21 de septiembre de 1860 se produjo la Batalla de Palikao, decisiva para la guerra. Una tropa combinada de 10.000 soldados chinos y mercenarios mongoles fue aniquilada cerca de la capital por una tropa numéricamente inferior, pero con mucho mayor potencia de fuego. Una vez más, la tecnología bélica europea estaba ganando la guerra. Ante el desastre de Palikao y la invasión inminente de Pekín, el emperador Xuan Feng huyó de la capital, lo cual constituía un duro revés para la autoestima de los chinos. Aprovechando la desmoralización de los asiáticos, las tropas europeas no se molestaron en ocupar Pekín y ni siquiera llegaron a atravesar sus murallas. En cambio, se dirigieron a los palacios de verano, ambos repletos de preciadas obras de arte, reliquias y objetos muy valiosos que los soldados anglo-franceses podían saquear a gusto. Ambos palacios fueron efectivamente pasto del vandalismo y la destrucción por orden del administrador colonial británico Lord Elgin, quien incluso llegó a considerar la idea de arrasar la mismísima ciudad prohibida. Los británicos, al golpear uno de los más preciados símbolos nacionales, quebraron lo que quedaba de la moral china. Aunque militarmente ya habían sido vencidos en la batalla de Palikao, fue el ataque a aquellas joyas arquitectónicas de su milenario imperio lo que hizo capitular a los chinos. Comprendieron cuán indefensa se encontraba su nación frente a los desagradables pero poderosos bárbaros de Occidente. El país más grande del mundo de su época se tuvo que rendir por segunda vez ante un puñado de barcos y un modesto contingente de infantería. Esta vez, los términos del Tratado de Tianjin, firmado por el hermano del emperador, el príncipe Gong, en 1860, fueron todavía más duros. Además de tener que pagar 8 millones de taeles de plata al Reino Unido y a Francia como indemnización de guerra, China tuvo que abrir nuevos puertos al comercio, incluyendo la navegación de barcos comerciales a través del río Yangtze, pagar compensaciones económicas a los comerciantes extranjeros y permitir la libre circulación de ciudadanos foráneos por su territorio,
mayor apertura religiosa para los cristianos que también podían adquirir propiedades en China, así como permitir la emigración de mano de obra local a Estados Unidos para la construcción de su red de ferrocarriles. Finalmente, China se vio obligada a hacer de tripas corazón y legalizar la venta de opio en su territorio, que era lo que en realidad las potencias occidentales habían deseado desde un principio. Como consecuencia del comercio legal del opio en el gran país asiático, se creó el Hong Kong Shanghai Bank Corporation en 1865. La finalidad de un banco como el HSBC consistía en gestionar los beneficios derivados del comercio del opio. El tremendo trauma producido por esta derrota sirvió para que el gigante asiático comenzase a despertar. China entendió que no era el centro del universo. Había todo un mundo fuera de sus fronteras que los chinos ya no podían permitirse el lujo de seguir ignorando. Existían avances tecnológicos que habían puesto a los occidentales en posición de ventaja, tanto desde el punto de vista bélico como desde el punto de vista industrial. Si querían sobrevivir, ya no bastaba con las históricas tradiciones y su legendaria sabiduría. Había que trabajar para estar en igualdad de condiciones. El siglo XIX representó para China una transición hacia una modernidad que todavía no conseguían comprender, pero que necesitaban adoptar. Cambiar una nación milenaria no resulta fácil ni rápido, y llevaría tiempo. Pero el coloso chino finalmente había abierto los ojos después de un prolongado letargo. En el convulso siglo XX comenzó la caída de la dinastía Qin y su último emperador, Wu Yi, fuera del país. Fue una etapa de movimientos de distinto signo político que abogaban por la modernización del país y por el abandono de las tradiciones más paralizantes. Revoluciones y fundaciones de repúblicas al estilo occidental, guerras contra Japón, la potencia asiática del momento, y finalmente una guerra civil que culminó con el triunfo de la Revolución Comunista y el establecimiento por Mao Zedong de la República Popular China en la plaza de Tiananmen. La segunda mitad del siglo XX también fue importante suceso para China. El aislamiento producido por causa de la Guerra Fría, así como su posterior reconocimiento como nación y su ascenso a paso seguro como potencia mundial en el nuevo milenio. En el siglo XXI estamos contemplando al gigante chino ponerse de pie. Muchos se asombran, otros se preocupan. Algunos incluso se asustan. Es indudable que lo que estamos viendo suceder ahora tiene su origen en aquellos tiempos de las guerras del opio, que cambiaron el destino de China y estaban también destinados a cambiar el mundo. La mayor de las lecciones que la gran nación asiática asimiló a raíz de las guerras del opio fue el respeto a la soberanía. En su primera visita a China desde que asumiese el cargo el año pasado, el presidente colombiano Duque fue recibido por el presidente Xi Jinping en una ceremonia de bienvenida que se inició con 21 cañonazos en señal de saludo. Los dos presidentes trataron asuntos de interés común, entre los que se incluyó la crisis socioeconómica y política en Venezuela. Ambas partes esperan una solución rápida para este problema. Ambos se oponen a la intervención militar y que las dos partes esperan encontrar una solución a través de la negociación pacífica y el diálogo. Para nadie es un secreto que Colombia siempre ha sido un país aliado de los Estados Unidos. A primera vista,
causa extrañeza el interés del mandatario colombiano en acercarse al gigante asiático. Si bien el incremento de las inversiones chinas en Latinoamérica, que han pasado de 17 mil millones de dólares en el año 2002 a casi 306 mil millones en el año 2018, es un estímulo atractivo para cualquier nación en desarrollo. Desde su apertura económica en 1978, la estrategia de la política exterior china en Latinoamérica ha sido dirigir sus capitales hacia el financiamiento de grandes proyectos de inversión en sectores de energía y transporte de la región en los últimos años. En las carreteras o en los tendidos eléctricos que recorren América Latina, hay flujos de capital chino. Asimismo, se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo social, superando organismos tradicionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Entidades como China Development Bank y Export-Import Bank of China están detrás del desarrollo de grandes proyectos de construcción, especialmente en Brasil, el principal receptor del dinero chino. Según analistas del Fondo Monetario Internacional, o FMI, esta situación preocupa a organismos multilaterales occidentales, ya que no están de acuerdo que estas deudas sean con organismos financieros chinos y no con las instituciones tradicionales, específicamente por la liberación de las condiciones fiscales y políticas que imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que suelen afectar seriamente la soberanía y estabilidad de los países sometidos a sus designios. Enmascarada por supuestos intereses económicos, la misión de Iván Duque, por el contrario, según él mismo expresó, tenía la intención de buscar con Xi Jinping un mayor apoyo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero lograr un cambio en la postura de China es imposible, ya que lo considera un tema de soberanía nacional. Soberanía, un concepto que cada día se hace más difuso y manipulable según los intereses de las élites que gobiernan el mundo. El diccionario de la Real Academia Española define genéricamente a la soberanía como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias extranjeras. En el derecho internacional, los elementos de la soberanía son tres: territorio, pueblo y poder. Es un concepto clave, pues si una nación no posee estos elementos, se menoscaba el derecho de un Estado para ejercer sus poderes. Por lo que, sin soberanía, la existencia de una nación queda en entredicho. De allí, la importancia de la rápida expansión de la presencia china en el concierto internacional y su influencia sobre el cambiante orden global, de naturaleza multipolar, respetando el legado histórico y cultural de cada nación. Honor, respeto y sabiduría. Estos son los valores y principios bajo los que ha sido fundado el gran país del Asia, China. Pareciera ser el turno de Occidente de despertar de un sueño de superioridad. Al regreso, veremos la mayor amenaza a la soberanía de los países de la historia y los nuevos desafíos que plantea el nuevo orden mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto bélico más grande ocurrido en la historia de la humanidad. En él se vieron enfrentadas todas las grandes potencias del momento, agrupadas en dos alianzas militares. Los aliados, conformados principalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y China, y las potencias del Eje, constituidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón,
una contienda que involucró a la mayor parte de las naciones de los cinco continentes. Las potencias beligerantes destinaron toda su capacidad económica, militar, científica y humana al servicio de la guerra. Se estima que se gastaron 40 mil millones de dólares en la industria bélica y fueron movilizados más de 100 millones de efectivos, además de producir la muerte masiva de civiles a causa de los bombardeos intensivos sobre ciudades, el holocausto judío y el uso, por única vez, de armas nucleares en una contienda bélica. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial de aquellos años. La Alemania nazi y el Imperio del Japón iniciaron el conflicto con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre sus áreas geopolíticas de influencia, Europa y Asia respectivamente. Alemania y Japón se aliaron para gobernar el mundo y colocar en posición de servidumbre al resto de los países del globo. El concepto de soberanía nacional fue amenazado como nunca antes. Mientras, en el Oriente, la guerra se había iniciado el 7 de julio de 1937 con la Segunda Guerra Chino-Japonesa. En Occidente, las hostilidades empeoraron con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y Venezuela no fue ajena a ello. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de vastos territorios para imponer su espacio vital sobre el hemisferio occidental. En ese esquema, el Mar Caribe era de vital importancia para la dominación de Occidente. Dentro del área del Mar Caribe, Alemania tenía históricamente un interés geopolítico mayor sobre Venezuela, debido a que esta rodea toda la cuenca del Caribe. A raíz del crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos de América como potencia mundial, las ambiciones de Alemania sobre Venezuela se acentuaron todavía más. Venezuela era vista por los alemanes como una conquista estratégica importante para atacar y desafiar a los Estados Unidos en un área vital para su seguridad nacional y hemisférica. Otro factor vino a sumarse a esta ecuación: el petróleo. Fuente de energía más importante para la maquinaria bélica era muy abundante en el país sudamericano y apoderarse de ella era un elemento favorable para vencer en el conflicto. Los espacios marítimos e insulares venezolanos fueron escenarios de combates aeronavales y antisubmarinos donde miles de hombres de armas de distintas banderas protagonizaron hechos de heroísmo y sacrificio que forman parte de la historia silenciada de la que habla el escritor Francisco Herrera Luque. Por la amenaza real que representaba el nazismo para la soberanía venezolana, es el momento oportuno de dar a conocer a ustedes, nuestra audiencia, estos hechos del pasado, que nos ayudarán a interpretar los sucesos actuales. Horas antes del inicio de la contienda, en Occidente, el 31 de agosto de 1939, el buque mercante alemán Sesostris, que había zarpado de Carúpano el 20 de ese mes rumbo a Europa, regresó a ese puerto. El capitán de la nave alegó que había recibido órdenes superiores. 4 días después de iniciarse la conflagración mundial, el Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Eleazar López Contreras, declaró la neutralidad de la República ante el conflicto armado. Surgieron nuevas escaramuzas de guerra a pesar de la declaración de neutralidad del gobierno venezolano. El 11 de junio de 1940, el tanquero italiano Alabama
se encontraba anclado en las proximidades del canal de acceso al lago de Maracaibo cuando el crucero francés Barfleur, adscrito a la flotilla ubicada en la isla de Martinica, le coaccionó a salir de las aguas interiores venezolanas para abordarlo. El capitán del Alabama se negó y el buque de guerra francés le disparó dos veces, causándole serios daños materiales, aunque sin pérdidas humanas. Sin embargo, en su intento de huida, el tanquero encalló a una milla de la costa y su tripulación fue rescatada por el cañonero venezolano General Soublet. El gobierno venezolano levantó enérgica protesta contra el gobierno francés por violación a la neutralidad de Venezuela y ofensa a la soberanía. De igual forma, protestó ante el gobierno de Italia por las maniobras del Alabama en aguas venezolanas. No se puede explicar y justificar que el capitán y su tripulación hayan escogido para encallar el barco en los canales por los que se accede a Maracaibo. Como consecuencia de estos acontecimientos, para el año de 1941 se encontraban internadas en Puerto Cabello 7 naves mercantes provenientes de los países del Eje, incluyendo el carguero alemán Sesostris y el tanquero italiano Alabama. La noche del 31 de marzo de 1941, todos los buques fueron incendiados por sus tripulantes. Gracias a la intervención oportuna de efectivos de la Armada venezolana, se impidió un siniestro de grandes proporciones, ya que el tanquero Alabama estaba cargado de petróleo. Estas escaramuzas y actos de sabotaje en territorio venezolano presagiaban un despliegue de fuerzas más grande y contundente. Gran parte de las campañas de la Segunda Guerra Mundial se efectuaron en el mar. La Batalla del Atlántico fue una campaña en la que la Marina de Guerra alemana tuvo como objetivo doblegar a la Gran Bretaña mediante la interrupción del flujo de suministros que le llegaban por vía marítima, y para ello contaban con un arma formidable, los submarinos U-Boot. Así, en el Atlántico Norte, los submarinos alemanes habían hundido 110 barcos, entre mercantes y de guerra, en los 4 primeros meses de la campaña. Para el momento de la campaña en el Atlántico, Venezuela se había convertido en el principal proveedor de los aliados. La mayor parte del petróleo que se extraía de los campos venezolanos se refinaba en Aruba, Curazao y Trinidad. De dichas refinerías salía el 64% del combustible utilizado por las fuerzas aliadas en los frentes de Europa y África del Norte. En enero de 1942, los nazis dieron comienzo a la Operación Neuland. En enero de 1942, el almirante Karl Dönitz destacó 5 submarinos en el Mar Caribe para atacar por sorpresa el tránsito marítimo del Golfo de Venezuela y las rutas de navegación con destino Aruba, Curazao, Trinidad. Cada uno de los submarinos debe operar delante de Aruba, Curazao y la costa oeste de la península de Paraguaná. La noche del 15 de febrero de 1942, el U-502 penetró las aguas del Golfo de Venezuela. Esa misma noche, un convoy de buques tanqueros navegaba por la barra de Maracaibo con destino a las refinerías de Aruba y Curazao. A las 2 y 44 de la madrugada del día 16 de febrero, el sumergible alemán inició el ataque. El primer buque alcanzado fue el Tijuana, tanquero de bandera británica. Fallecieron 17 tripulantes de 25. El segundo buque en ser alcanzado fue el tanquero de bandera venezolana, Monagas, al mando del capitán margariteño Luis Marcano, que estalló en llamas al ser impactado por 2 torpedos. Fallecieron 9 tripulantes de 20. Finalmente, fue atacado el San Nicolás. De los 26 miembros de su tripulación, fallecieron 7 y 19 fueron rescatados del mar. El único buque de la Armada venezolana que se encontraba en la zona del ataque
era el cañonero general Urdaneta, al mando del entonces teniente de navío Wolfgang Larrazábal. Lo más lamentable fue que no estábamos en capacidad de repeler el ataque y lanzarnos a una persecución de los agresores, ya que no contábamos con los equipos de detección y las armas adecuadas. 3 horas duró el ataque y los sobrevivientes fueron trasladados a los puertos de Maracaibo y Las Piedras. Y mientras eso ocurría, en el Golfo de Venezuela, otros 2 submarinos alemanes, el U-156 y el U-67, cañonearon las refinerías de Aruba y Curazao, hundiendo varios buques anclados en las aguas cercanas a esas islas. Quedó registrada para la historia la actuación del cañonero general Urdaneta, quienes cumplieron todo lo exigido por el honor militar y naval en tiempos de guerra, más allá de lo que le permitían los medios disponibles. Tras los primeros ataques de los sumergibles alemanes, el tráfico marítimo fue interrumpido. Para restablecer el tránsito por aguas venezolanas, los aliados establecieron un patrullaje aeronaval en el Golfo de Venezuela y el Golfo de Paria y adoptaron la medida de formar convoyes para proteger los buques mercantes y fueron artillados los tanqueros petroleros. Pero la operación Newland apenas comenzaba. Paralelamente a los ataques en el mar, los alemanes activaron su red de agentes de espionaje establecidas en Venezuela. Se presume dirigidas por un ciudadano de origen colombiano, Herbert Zuwartau, quien coordinaba los esfuerzos de sus agentes ubicados en las más importantes poblaciones costeras de nuestro país, como Choroní, Puerto Cabello, Caripito, La Guaira, donde existen referencias que agentes nazis se infiltraban en botes de goma en la playa de La Zorra, y principalmente Maracaibo, la cual era considerada la plaza militar más importante de Venezuela para la época. Debido a los limitados medios que disponían los servicios de inteligencia venezolanos, fueron muy pocos los espías detectados y capturados. A partir de la información suministrada por los espías, los alemanes extendieron sus operaciones desde el delta del Orinoco, el norte de las islas de Margarita y Los Testigos, hasta las aguas cercanas al puerto de La Guaira. 69 buques aliados fueron atacados en aguas venezolanas. Tal era la gravedad de la situación que el presidente Isaías Medina Angarita decretó el servicio en campaña para las tropas y se adoptaron severas medidas de seguridad interna. Además de ello, el presidente Medina tomó una serie de medidas diplomáticas que resguardaron la soberanía en un momento bastante difícil de la historia. Según el Acuerdo de Cooperación Militar, Naval y Aéreo en la defensa del hemisferio occidental, suscrito entre Venezuela y Estados Unidos en 1942, el país caribeño debía otorgar facilidades para que buques y aeronaves de los aliados utilizaran puertos y aeropuertos venezolanos, además de permitir que unidades del ejército estadounidense se establecieran en Venezuela por un tiempo determinado para instruir al personal militar venezolano en el uso de armas que le serían transferidas con ocasión de esta cooperación. El presidente Medina Angarita se opuso de manera tajante a la presencia permanente de tropas extranjeras en suelo venezolano. Tan inquebrantable fue su posición que, durante la visita que hiciera a Estados Unidos en 1944, le manifestó al presidente Franklin Delano Roosevelt que Venezuela necesitaba que la nación norteamericana le suministrase equipos militares para defenderse, pero que no quería tropas extranjeras en su suelo. Una posición dignísima para un país que apenas contaba con 10.000 efectivos en el ejército y una armada y aviación pobremente equipados con unidades anticuadas y de origen civil. Son muchos los temas y las historias que no han tratado la pluma de nuestros historiadores sobre esta etapa de la historia
de Venezuela y del mundo. Quedan por divulgar los diferentes testimonios, las investigaciones y exploraciones en las profundidades de nuestros mares, para dilucidar un periodo misterioso y casi legendario de nuestra vida republicana. Finalmente, en julio de 1944, los submarinos U-539 y U-530 se retiraron de las aguas venezolanas, dando por concluida la Operación Newland en el Caribe. El almirante Carl Dönitz despegó 96 sumergibles, de los cuales 29 operaron cerca de nuestras costas. Esta campaña marítima fue una de las más rentables y exitosas para el Tercer Reich, ya que fueron hundidas 400 naves aliadas por solo 8 submarinos alemanes destruidos. Pero la victoria de los aliados puso el punto y final a aquella amenaza a la soberanía de los pueblos del Caribe. El concepto de soberanía será sometido a pruebas difíciles en esta segunda década del siglo XXI. Hay muchas similitudes con las situaciones recreadas en este programa, que son un preludio a la aplicación de la Agenda Mundial de la ONU para el año 2030. Y la pandemia mundial del COVID-19 pareciera ser el primer movimiento de una escalada a nivel global para imponer un nuevo orden mundial, como sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, los bandos en pugna no son países o potencias determinadas, sino élites muy reducidas, cuyo poder va más allá del de las naciones más poderosas. La agenda plantea 17 retos objetivos, entre los cuales mencionaremos los siguientes: renta básica universal para todos los habitantes de la Tierra a través de las criptomonedas y, por ende, un cambio del sistema económico, especialmente el financiero; vacunas, fármacos y alimentos transgénicos de libre circulación como nuevo opio transnacional y eje de la nueva economía mundial, similar a lo sucedido en China con la guerra del opio; reducción de fronteras y justicia controlada por organismos supranacionales para la creación de superestados, al estilo Orwell o Huxley, así como un cambio en la educación que hace posible el condicionamiento y control mental a través de nuevas formas de propaganda. Parafraseando al cantante afroestadounidense Prince, he visto el futuro, chico, y es duro. Hasta un próximo programa. Los pueblos de los países de Asia, África y América Latina deben unirse. Los pueblos de todos los continentes deben unirse. Todos los países amantes de la paz deben unirse. Todos los países sometidos a la agresión, control, intervención o atropello de los Estados Unidos deben unirse, para formar el más amplio frente único contra la política de agresión y guerra del imperialismo norteamericano y en defensa de la paz mundial. Crónicas de la guerra asimétrica.